dan los toques finales al transformador de salida, uno de los cuatro objetos de obra de mayor envergadura en la reparación capital de la unidad número 3 de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes. En el generador y la caldera, que por su complejidad han marcado un cronograma de ejecución de 11 meses, se ha progresado hasta el 96% en su terminación. La etapa de montaje de aislamiento térmico y cubierta metálica de la caldera, así como la terminación de montaje de los calentadores de aire regenerativo. Esto daría paso al próximo hito que tiene nuestra ruta, que es el lavado químico de la caldera. Con tecnología japonesa de la firma Hitachi y a un costo de 145 millones en moneda total, la modernización incluye la turbina, donde ahora se concentran las labores. Estamos exactamente al 80% del cronograma del proyecto. Se están haciendo en este momento el montaje y ajuste de los elementos de la turbina. La turbina a partir de este momento se constituye en ruta crítica del proyecto y esperamos tener la turbina lista para hacer el primer rodaje alrededor del 9 de septiembre. Para esa fecha se prevé la primera sincronización que iniciará la etapa de pruebas. Actualmente se ajusta el sistema de control distribuido contratado a la empresa alemana VAX. Estamos probando lazo a lazo las mediciones y los interruptores de cada nivel ya se puede sincronizar en unas semanas. Tecnología flexible, rápida y segura, probada desde 2008 en la unidad número 4, que se mantiene generando con alta disponibilidad. A unos 2 meses de su entrega comercial, anunciada para la primera decena de octubre, la modernización restituirá su capacidad de diseño de 158 megawatts a la unidad número 3, una de las más estables del sistema electroenergético nacional. Ismary Barcia, Notisur.